Amantísimo Padre que estás en los cielos, bendito sea tu nombre. Te damos la gloria y la honra a ti. Gracias por la oportunidad que nos da de venir a invocar tu nombre. Te suplico de una manera especial que bendiga a cada persona doliente, a cada persona que tiene algún pensamiento negativo en este momento, por favor, sé con él, libérale y transfórmale. Produce el milagro que necesita en su vida ahora. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Su majestad de Dios.
Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Salmo 117. Feliz sábado, hermanos. Buenos días. ¿Cómo están? Amén. Hoy sí comieron desayuno. Bueno, les queremos extender una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, también a los que nos están viendo a través de nuestra transmisión. Sean ustedes muy bienvenidos donde quiera que estén. Todos hoy estamos reunidos por un propósito, el cual es alabar y glorificar el nombre de Jehová. Feliz sábado y sean bienvenidos. Feliz sábado, Juan. Qué maravilloso estar aquí, ¿no te parece? Sí, es hermoso tener un día de reposo para alabar a nuestro Creador. Y sabes, estamos ahora precisamente empezando una campaña para comentar acerca de los avances de la reedificación de nuestro templo, porque así como en el pasado, ahora estamos nosotros reedificando el templo. Y me gustaría compartir con las personas que nos acompañan ahora en presencia y también con los que nos ven a través de las redes sociales, que hay bastantes maneras de cómo contribuir para que este templo de la comunidad se reedifique prontamente. ¿Sabes? En esta iglesia nosotros tenemos un objetivo muy especial y es extender una mano ayudadora a la comunidad a través de diferentes cosas. Así que entre más rápido terminemos, más pronto cumpliremos la misión. ¿Qué te parece? Excelente, ¿no? Entonces, aquellos que nos ven y sienten en su corazón hacer alguna donación, por favor vayan a AdventistGiving.com o AdventistGiving.com y buscan la manera de contribuir con nuestra iglesia. Como pueden ver, este es el lugar que están viendo en la pantalla donde ahorita nos estamos reuniendo. Es el salón multiusos de nuestra iglesia, pero es lo único que tenemos. Ahora bien, esta fue la parte número uno, o es decir, la fase uno, y ya está completa. Qué hermoso, ¿verdad? Esto fue un esfuerzo grande, pero ¿qué pasa? Tenemos también la fase dos, que es en la que estamos ahora, trabajando arduamente, y como pueden ver, ya está avanzada la obra, pero ahora necesitamos terminar esto para que se haga una realidad, este sueño cumplido y más personas vengan a adorar aquí. ¿No te hace recordar algo especial? Sí, hermano, ahorita que lo dice me hace recordar de cuando Esdras escribe sobre cuando querían recomenzar la construcción del templo. Si vamos a Esdras 5:8, está hablando aquí, nos dice que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, o sea, en nuestro contexto, en nuestra iglesia. Uh-huh. Y ya los maderos están puestos en las paredes y la obra se hace deprisa. Pero aquí es lo que me gusta. Y prospera en sus manos. Esta conclusión yo sé que está en las manos de Dios. Amén. Y con su ayuda recaudaremos todo el dinero necesario para que después no sé cuánto tiempo podamos entrar a ese templo que va a quedar hermoso. Claro, y el propósito principal no es en sí el edificio, sino que podamos juntar y reunirnos con más personas de todas las nacionalidades y hacer una obra relevante en nuestra comunidad. Así Amén. Que les invitamos a los presentes y a los que ven a la distancia que contribuyan con este fondo porque queremos hacer una obra grande para nuestro Dios. Amén. Y bueno, hablando de dinero, veo las caras de sorpresa. Ha llegado el momento de los diezmos y las ofrendas. Sabemos de que nuestro Dios merece todo, pero solo nos pide el 10%. Entonces ahora ha llegado el momento que los diáconos o los diaconistas van a llegar, les van a recoger el diezmo y las ofrendas, pero antes de eso les invito a que nos podamos tener una palabra de oración. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre, Señor. Señor, gracias por darnos otra oportunidad de estar en tu santo templo. Gracias por hacer este día sábado para reposo y alabarte a ti, Señor. Ahora ha llegado el momento de las ofrendas y tus diezmos. Te pido que tú seas, bendiga las manos que los den. Tú sabes que este dinero va para tu obra y te pedimos que tú seas el que manejes este dinero y que vaya a los departamentos necesarios para que tu obra sea esparcida, como tú lo dijiste en Mateo 28. Y hablando de este proyecto de la iglesia, tú sabes que ya llevamos más del año, ya completamos la fase 1, pero sabemos de que para una construcción así de grande se ocupan fondos. Y es ahora que te pido aquí que puedas poner esa mano, poner ese pensamiento en los corazones de los hermanos aquí en la iglesia, pero también de los hermanos que nos están viendo, para que ellos también puedan tener ese nacimiento del corazón para ayudarnos, Señor. Aunque sean 20, 30, poquito dinero, pero poco a poco nosotros sabemos que Al estar tú enfrente de este proyecto, con tu ayuda y con tus fondos, nosotros podemos un día estar en este nuevo templo.
Te pido que nos bendigas y que nos guardes. Todo te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Probad y ved. Historia de hoy, la carta. Amor, antes de que hagamos juntos el culto, me gustaría darte este regalo. Pero antes de abrirlo, me gustaría que leas esta carta. Te dejo aquí solo un poco. Me gustaría que leas esta carta con mucho cariño, con mucha atención, con mucha reflexión. Y en un rato vengo para que hagamos el culto. ¿Está bien? Se manifiesta el poder de Dios en el latido del corazón, en la acción de los pulmones y en las corrientes vivas que circulan a través de los miles de canales del cuerpo. Le debemos los alimentos que comemos, el agua que bebemos, la ropa que usamos, el aire que respiramos. Mi querido Alan, amor de mi vida, volvamos algunos años atrás. Cuando te conocí, tú vendías yogur de puerta en puerta. Dios nos bendijo tanto que pudimos juntar dinero para casarnos. ¿Cómo me sentía feliz con todo lo que estábamos conquistando? Compramos un camión, luego compramos otro camión. El dinero llegaba de todos lados y luego compramos una farmacia. Todo era felicidad. Tú eras un líder de la iglesia y dedicado a las cosas del Señor. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, veo que tú estás desinteresado de las cosas de la iglesia y ya no estás siendo fiel a Dios en los diezmos y ofrendas. Las bendiciones deben ser reconocidas y como agradecimiento a Dios, debemos contribuir con la promoción de su obra. Retener lo que no nos pertenece puede costarnos no solo lo que tenemos, las cosas materiales, sino que puede llevarnos a la muerte eterna. Dios necesita mantener su iglesia viva y nos usa como canales de bendiciones. Él nos da para que podamos compartir con la predicación del Evangelio, con la reforma y construcción de templos, con el mantenimiento de la familia del pastor. Oro todos los días para que vuelvas a ser el Alan de antes, dedicado a la iglesia y dando gracias a Dios por todo lo que has recibido. Mira a nuestros hijos. ¿Qué están aprendiendo cuando nos observan a nosotros? Y quiero ir al cielo contigo y con nuestros hijos. Ahora puedes abrir el regalo. Dentro de esa caja hay una buena cantidad de dinero. Durante un mes, saqué todos los días de la caja de nuestra empresa un poco para que tú, aún sin saberlo, le devolvieras el diezmo al Señor. Las bendiciones fueron tan grandes que este mes hemos tenido la mayor facturación del año. La carta que escribí a mi marido fue un hito reparador en su vida. Después de ese día, todo cambió. Mi marido se ha vuelto más espiritual, más comprometido con la obra del Señor. Y como primer anciano, es responsable por la construcción de la nueva iglesia. Hoy, realmente podemos afirmar, yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora, quiero invitarte para...
qué hermoso es ser libres, ser salvos gracias al sacrificio en la cruz de nuestro Dios. Ahora esta canción es una canción muy hermosa, la bendición, diciéndole a Dios, gracias Señor, nos guarde. Es una promesa de Dios hacia nosotros, para la honra y gloria del Señor. Thank you.
nuestra adoración, merece nuestro loor. Lo hizo por ti y por mí. Hay que cantarlo, hay que declararlo. Él fue el que hizo todo esto por nosotros y venimos acá a darle gloria y honra al Rey de Reyes, porque Él se lo merece. Mañana quizás no vendrá.
touches first. Fala com Deus, que privilégio abrir a alma ao Criador, sentir. Buenos días y feliz sábado. Feliz sábado. Que Dios nos bendiga esta mañana y acepte nuestras alabanzas. Esta semana tuvimos un tornado watch, un sobreaviso de tornado. Y ahí todos se ponen aprensivos porque hace un año pasamos por un tornado. Y empezamos a hablar entre familia, pues si pase algo, ¿para dónde vamos y qué vamos a llevar? Y entonces cuando uno empieza a decir, ah, pues esto, aquel, son cosas que uno carga en la mano, ¿no? No es mucha cosa. Y me hizo acordar de cuando me moví de Texas para Tennessee. Mi esposo manejando en el camión enfrente, yo atrás con el carro y los niños, diciendo, mi Dios, aquí está todo lo que tengo aquí en la tierra, mi familia, mis cosas personales. Y ahora me hizo pensar qué es la vida, qué tenemos y para qué sirve. Jesús nos dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. ¿Tú quieres tener un camino limpio? ¿Quieres vivir una vida sana aquí en la tierra? No sabes qué carrera escoger, con quién se casar. O a lo mejor ya te casaste, tiene problemas en su familia. Jesús es el camino. Él tiene la respuesta y la solución.
una cosa que yo siempre digo a mis hijos, nunca dude de Dios. Nunca dudes de Jesús, no importa lo que pase en tu vida. Jesús es la verdad. Lleva a Él tu problema. Si estás enojado con Dios, pues dile: Dios, estoy enojado porque me ha pasado esto y esto no me va bien. Dios te escucha. Él es la verdad. Si no tiene dudas en qué creer, crea en Jesús. Y Jesús es la vida. La Biblia nos dice que aunque mueras, viverás. Pero el versículo no termina ahí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, viverás. No es solo, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. No, hay que creer. En mi casa yo tengo un cuadro que dice, está en inglés. Tener fe no es solamente saber que Dios puede, porque todos nosotros sabemos que Dios puede. Tener fe es creer que Dios va a actuar. Si tú crees que Dios va a actuar, que Dios va a escuchar, que está escuchando tu oración, ahí está tu confianza en Dios. Tenemos muchos pedidos, pedidos personales, pedidos por enfermos, pedidos por solución que no sabemos qué camino tomar. Vamos a erguer nuestra bandera hacia Jesús, entregarlo en tus manos. Y una oración especial esta mañana que quiero hacer es por Rick. Todavía sigue en ICU y ya tiene una semana y hoy cumple una semana. Para Dios nada es imposible. Él lo puede curar, Él lo puede sanarlo hoy mismo, para su honra y su gloria. Amén. Hoy en la mañana hablé con Jenny y yo le dije que Dios tiene un propósito y muchas veces Él permite la aprobación para después nosotros dar el testimonio para contar el milagro. Ahorita Él está viviendo la aprobación. Muy pronto Él estará aquí contando su milagro. Vamos a ponerlo de pie para orar a nuestro Dios. Santo, 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 eterno Padre, todopoderoso. Creemos en ti, oh Dios, como nuestro único Dios salvador. El Dios eterno que nos envió a su Hijo Jesucristo. Que ahorita podemos estar aquí orando y clamando a ti en el nombre de Jesús. Y teniendo la esperanza de un día vivirmos eternamente contigo. Padre amado, santifica-nos em tua palavra. Santifica tu nome em nós, para que podamos alabar a ti em espírito e em verdade. Acepte, oh Deus, nossas alabanças. Com humildade te pedimos, oh Deus, que perdone nossos pecados e ajude-nos a consagrar-nos mais a ti. Aceptamos a tu Hijo Jesucristo em nossas vidas. Por favor, oh Dios, no nos desampare. Ayúdanos a seguir la caminata de esta tierra, porque muy pronto queremos llegar a la Canaán celestial. En especial, oh Dios, clamamos por Rick. Está ahí luchando en contra el COVID. Pero delante de ti, oh Dios, el COVID no es nada, porque tú tienes el poder para sanarlo en el nombre de Jesús. Oramos por él. Oramos también por las demás peticiones que hay en el jardín de la oración y por cada petición que está en el corazón de cada uno aquí en este momento. Oramos, oh Padre, por las familias que nos acompañan en las redes sociales. Tú conoces a cada una de ellas. Derrame sobre cada uno de nosotros a tu Santo Espíritu, oh Dios. Por favor, oh Padre, pedimos tu bendición y tu Santo Espíritu con Rogelio esta mañana, oh Padre. Que Él hable a través de ti para traer el mensaje que tú tienes para hablar a nuestros corazones de esta mañana, oh Dios. Rogamos, oh Dios, que ayúdanos a prepararnos para recibir a tu Santo Espíritu, para que podamos terminar la obra que falta, para que tú puedas venir pronto. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén, Señor.
Feliz sábado. ¿Cómo están ustedes? Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Estoy nervioso porque cada vez que voy a presentar la palabra, creo que es de vida para vida. Y la vida de alguien puede estar en peligro en este momento. La decisión que tome hoy puede marcar tu vida para siempre. Y por eso que invito a todos los que estamos aquí presentes que se unan conmigo en oración para que sea Dios mismo que hable a través de su siervo. Amante Padre que estás en los cielos, somos pecadores arrepentidos. Aquí estamos pidiéndote que por favor recoja los pedazos de nuestra vida y haga una vasija útil para ti. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, la pregunta de hoy es: ¿cuál es el propósito de Dios para ti en tu vida? ¿Cuál es la buena voluntad de Dios para ti? Sabe que a través de la historia, el enemigo de las almas se ha empeñado en mostrar a un Dios cruel y culpable de todas tus tragedias. El enemigo de las almas se ha empeñado en mostrar a un Dios justiciero y que solo está allí mirando quién se portó mal para darle un latigazo. Sin embargo, quiero decirte que Dios tiene algo bueno y lindo para ti. Amén. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios para ti? Lo llevo a 3 de Juan, versículo 2. ¿Qué dice allí la palabra? Querido hermano, ¿oro para qué? Para que te vaya bien en todos tus asuntos. ¿Cómo dijo que dijo? Para que te vaya bien, ¿cómo? En todos tus asuntos. ¿Y qué es todo para ti? Yo no sé si en este momento estoy predicando para alguien que está pasando por una necesidad terrible y quizá no ha entendido este versículo. Que eso está incluido en el plan de Dios.
Tu problema está incluido en el plan de Dios, por lo tanto, ora porque Dios quiere que tú salgas de ese problema. Quiere que te vaya bien en todos tus asuntos y que goce de buena salud, así como prospera tu alma espiritualmente. Hermanos, ese es el propósito de Dios para tu vida. Ese es el propósito de Dios para mi vida. Joven, ese es el propósito de Dios para ti. Que te vaya bien en todos tus asuntos. Que te vaya bien en la escuela. Que te vaya bien con tu familia. Que te vaya bien en el trabajo. Que te vaya bien con todo, en todo. Porque ese es el propósito de Dios para ti. Amén. Que te vaya bien. Ahora bien, ¿cómo conseguir vivir conforme al ideal que Dios tiene para ti? ¿Cómo tú creer eso? Porque para tú asumir lo tuyo, tiene que visualizarlo, tiene que verlo, tiene que desearlo, tiene que creer que sí se puede. ¿Cuántos los que están aquí presentes creen que sí se puede? Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Sí se puede. ¿Cómo conseguir vivir conforme a ese ideal? ¿Cuál es el ideal de Dios? ¿Cuál es el ideal de Dios? Que te vaya bien, ¿en qué? En todos tus asuntos. Amén. Ahora bien, ¿cómo conseguirlo? Vamos a ver Romanos capítulo 12, verso 2. ¿Qué dice allí la palabra? Agradable y perfecta. Vamos a leer una vez más. No os conforméis con este siglo. No os conforméis con este siglo. Hermanos, nosotros estamos intoxicados con los asuntos de este mundo. Nosotros estamos bombardeados desde que nos levantamos con los asuntos de este siglo. Es más, hay personas que no pueden dormir porque no pueden dejar el celular en otra habitación, en otro lado. Cada notificación que llega, tengo que verla ya. No tiene tiempo ni siquiera para descansar. No os conforméis con este siglo. Todo el mundo está corriendo para allá. Yo tengo que correr para allá porque el mundo entero está corriendo por allá. Todo el mundo está viendo esta película, yo tengo que ver esta película. Todo el mundo está viendo este show, tengo que ver este show. Todo el mundo está posteando acerca de eso, yo también tengo que postear acerca de eso. Todo el mundo lo está haciendo, yo tengo que hacerlo. Todo el mundo, el siglo, no te conforme con este siglo. En otra palabra, que tus pensamientos, tus ideales, tu propósito en la vida sean más altos que los asuntos de este mundo. Amén. Que tu vida esté por encima de todo lo que la demás gente está pensando. Porque nosotros somos pasajeros en este mundo. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, tus pensamientos deben ser más altos que la tierra, amén. No os conforméis con este siglo, sino que transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Amén. Recuérdese que estamos contestando la pregunta: ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo conseguir vivir conforme al ideal de Dios? ¿Y cuál es el ideal de Dios? Que nos vaya como. En todo. Y aquí está la receta. No conforme con este mundo. No te conforme con lo popular. No te conforme con lo que todo el mundo está haciendo. Sino transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que puedas comprobar. Comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta
para ti. Amén. Renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo vamos a renovar nuestro entendimiento cuando estamos intoxicados con las redes sociales, con la media, con todo lo que nos dijeron nuestros padres, con todo nuestro pasado, con las frustraciones que tuviste en el pasado, con lo mal que te hicieron aquellos que tú creías que te amaban y no te amaban, con lo mal que te portó o que te dijo tu jefe o que te trataron o cómo tú creciste, creciendo, cómo tú renovar tu entendimiento para poder comprender la verdadera buena voluntad que Dios tiene para ti. ¿A cuánto le gustaría saber cómo hacerlo? Hermanos, hay una receta dorada. Hay una receta dorada. ¿Cómo renovar mi mente todos los días? ¿Cómo hacerlo? Y aquí está la respuesta, mi hermano. Todos los días. ¿Quieren leerlo conmigo? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Ahí está la receta. Si todo lo que he dicho aquí se ha olvidado y usted puede irse para su casa con esta receta, yo creo que Dios va a hacer el milagro en su vida. Con esta regla, si usted le aplica a todo lo que vaya a hacer, le voy a decir en el nombre de Jesús, a usted le va a ir bien en todo. Filipenses capítulo 4, versículo 8. ¿Qué dice allí? Por lo demás, hermano, ¿qué? Todo lo que es verdadero. ¿Qué más? Todo lo que es honesto. Todo lo que es justo. Todo lo puro. Todo lo amable. Todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna. Si algo digno de alabanza, en esto piensa. ¿Usted se imagina si cada vez que llegara un pensamiento a nosotros le pasáramos esa reglita? ¿Qué sucedería? ¿Usted se imagina si cuando usted sabe de que alguien habló mal de usted, en vez de usted arrebatar en contra de ese hermano, usted pasa esa reglita? ¿Lo que el hermano dijo de mí fue algo verdadero? No, fue mentira. Pues no le haga caso. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Amén? Si lo que el hermano dijo de usted no fue honesto, está bien. ¿Qué es lo que dice aquí? No piensa en eso. ¿Sí o no? Eso es lo que dice. Si lo que hicieron para usted no fue justo, ¿qué dice aquí? No piensa en eso. Si lo que dijeron de usted no fue puro, ¿qué dice aquí la palabra? No piensa en eso. ¿Ah? Si lo que la otra persona le dijo a usted no fue qué, amable, dice aquí que no piensa en eso. ¿Sí o no? ¿Ya? Si lo que dijeron de usted no es de buen nombre, tíralo a la basura, no le haga caso. ¿Ah? Si no tiene virtud alguna, si lo que le dijeron de usted no es digno de alabanza, no piense en eso. ¿Qué le parece? Si lo que le pasó a usted en el pasado, por esas cosas de la vida, no fue bueno, no fue verdadero, no fue honesto, no fue justo, no fue puro, no fue de buen nombre, no hubo virtud alguna en eso que le pasó a usted en el pasado. Si no es digno de alabanza, hermano, tírelo al zafacón y comience a pensar en cosas buenas.
¿Sí o no? Si usted se queda en el pasado, usted no va a avanzar. Si usted se queda amargado, frustrado en lo que sucedió, no va a haber avance. Y por lo tanto, no va a poder ¿qué? No va a poder renovar. ¿Qué cosa? No va a poder renovar su entendimiento. Vamos a leerlo otra vez. No os conforméis con este siglo, sino transformaos mediante la renovación de nuestro entendimiento. Hay que renovarlo todos los días. ¿Me están cachando? Ese es el asunto, mi hermano. Todos los días, todo lo que venga a la mente para usted, pásele esta regla, esta receta de Filipenses capítulo 4, versículo 8. Tenemos que hacerlo, debemos hacerlo, porque estamos siendo bombardeados todos los días con cosas negativas. Es más, la noticia no es noticia, sino es negativa. ¿Sí o no? Si no han matado 300, 400, 500, no hace noticia. Parece que si usted se junta con alguien y de pronto, ¿cómo está usted? Ah, aquí, bien, solamente con un dolor de espalda. Ay, sí, yo te entiendo, yo tengo un dolor de pie por aquí también. Y comienza por ahí la conversación y se va y en nada positivo. Yo recuerdo que cuando llamo a la persona, yo llamo mucha gente todos los días, soy rialto, agente de bienes raíces y tengo que llamar muchísima gente. Y cuando lo llamo me pregunta, ¿cómo tú estás? Perfecto, extraordinario, hoy es un buen día para estar vivo. Y se quedan del otro lado para atrás, se quedan como, ¿qué es lo que le pasa a este? ¿Ah? Dígame, ¿quién pagó algo por este día? Usted lo tiene de gratis. ¿Cuánto pagó por el aire? Nada. Y lo tiene de gratis. ¿Es un buen día para estar vivo, sí o no? En esto debo pensar. Las cosas buenas y duraderas ya están hechas por nosotros y para nosotros. Así que, mi hermano, no importa lo que haya sucedido en el pasado, ni la circunstancia por la cual esté pasando en el presente, recuerda que el llamado es a que pensemos en cosas duraderas y eternas. Yo no sé lo que te pasó a ti en el pasado. Yo no sé cuál es tu historia. Yo solo sé la mía. Y la mía quisiera contarla para que le sirva de algo. Pero ¿sabe lo que dice la palabra? Quisiera invitarlo a que vean lo que dice allí el libro Palabra de Vida del Gran Maestro, capítulo 25. El capítulo preferido mío de ese libro, Palabra de Vida del Gran Maestro. ¿Cómo enriquecer la personalidad? ¿Qué dice allí? El destino no ha tejido sus redes alrededor de ningún ser humano tan firmemente que éste tenga que permanecer impotente y en la incertidumbre. ¿Cómo dijo que dije? El destino, o sea, personas que creen que no, porque eso le pasó, porque ya y estaba así, como que Dios hizo robó. ¿Cuánto creen que Dios hizo robó? ¿Cuánto creen que Dios hizo seres razonables para tomar decisión? Amén. El destino no ha tejido sus redes alrededor de ningún ser humano tan firmemente que éste tenga que permanecer allí impotente y en la incertidumbre. No quiero usted saber, colportando allí en New York, en Dominicana, cuánta gente me encontraba tolerando relaciones tóxicas porque creían que ya eso era lo único que le quedaba y que ya el destino está cerrado allí.
cuántos jóvenes me encontraba quejándose de sus padres solo porque en el pasado su padre lo abandonó o porque sus padres se divorciaron, se separaron y se quedaban allí llorando y lamentando de ese hecho que pasó y ya su vida fracasada para siempre. ¿No quiere usted saber cuánta gente me encuentro que le pasó un accidente y por esa razón llama nunca manejan un carro y no quieren seguir avanzando porque se quedaron allí, el destino lo marcó y ya no hay nada bueno para ellos? ¿O cuántos muchachos dejaron la educación, dejaron la universidad, abandonaron college porque no le fue bien a una materia y ya no pueden avanzar de ahí para adelante? Hablando de eso, yo recuerdo que mi hijo Roger, que está aquí, me llamó un día llorando. Yo estaba enseñando una casa y me dice, papi, ¿dónde tú estás? Yo estoy enseñando una casa. ¿Cuán pronto puedes venir? Yo estoy aquí. Ok, yo caigo ahí en una hora y caigo por allá. Y me dice, papi, yo soy todo un fracaso. La materia mía está en el suelo. Mis notas ya no se saben cómo avanzar y yo no sé qué hacer con mi vida. Y apenas tenía 19 años y yo comencé, oye Roger, yo comencé a estudiar teología. Duré 2 años estudiando teología. Cambié a educación. Después de eso me casé. Dejé la universidad. Me puse a colportar. De ahí para acá pasamos por los Estados Unidos. Vine a colportar los Estados Unidos. De ahí vinimos para Tennessee. Me fui a college otra vez. Me puse a estudiar información tecnológica. Trabajé 2 años en esa compañía. Luego cancelé de ahí. Me puse a estudiar para bienes raíces. Y aquí estoy como bienes raíces. Y tengo 40 y pico de años. Y tú me dices a mí que tú tienes 19. Te fue mal este semestre y ya tú no sabes qué hacer. El mundo está en tu bolsillo. Yo no sé qué está pasando con tu vida en este momento. Pero te digo una cosa. No importa por lo que esté pasando. La mejor vestimenta que tú tienes es la actitud que tú tomes ante la circunstancia. El destino no ha tejido sus redes alrededor de ningún ser humano tan firmemente que este tenga que permanecer impotente y en la incertidumbre. No, señor. Siempre podemos nosotros ver las cosas de otro ángulo diferente, pensar diferente, actuar diferente. El futuro no tiene que ser igual a tu pasado. Amén. El futuro no tiene que ser igual a tu pasado. Siempre podemos cambiar, siempre podemos aprender y siempre podemos crecer en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor Jesús. ¿Qué vamos a hacer? Pensad diferente. El Señor lo llama. Yo recuerdo que una vez en la Universidad Adventista, allí en Dominicana, yo estaba orgulloso que estaba cantando en el coro de la universidad. Y después se me acerca, no habían pasado mucho el semestre, cuando se me acerca el profesor y me dice, Rogelio, tengo mala noticia para ti. ¿Cuál es? No, tú no puedes cantar en el coro. Tú no cantas, no entona. Bye bye, gracias. Así me dijeron, frío, tranquilo. Y sabe, cuando yo iba a Nagua, al campo, el orgullo mío era decir, yo canto en el coro de la universidad. Y ahora, ¿cómo llego allá a darle mala noticia? ¿Sabe qué hice? Me matriculé en una materia de educación musical y otra materia, entrenamiento rítmico auditivo. Y también compré una flauta dulce. Y compré un manual de solfeo. Y compré el manual y comencé a aprender y estudiar y aprender. El siguiente semestre ahí estaba en la audición para cantar en el coro. Y allí me dice el director, ¿y tú qué haces aquí? Y yo vine a audicionar.
Pero te dije el semestre pasado que tú no puedes. Sí, por ahí dice que hay audición para todo y no dice que Rogelio no puede. Así que vine y audicioné. ¿Y qué creen? Pasé a cantar. Luego de eso me dije a mí mismo, pues sí se puede. Así que formé un coro en mi campo allá con más de 40 integrantes y viajamos en diferentes partes del país. Luego vinimos a New York y formamos un coro también en la Great New York Conference. Luego aquí estudiando en college me daban $1,000 para que cante en el coro de la universidad. Y con eso pude graduarme también, me ayudó para mi tuición. Y no solamente eso, pude ayudar a mis hijos, inspirarlos para seguir tocando música. Yo soy una adoración para el Señor. Y hace poco ganaron una competencia y fueron lo que escribieron el canto de Aska para más de 70,000 visitantes que estuvieron allí en Askash. Un campamento mundial. ¿Y todo cómo comenzó? Con alguien que me dijo que no se puede. Yo no sé quién te ha dicho a ti que no puede. Yo no sé si fue tu mamá o tu papá o tu pareja o quien sea, pero te digo una cosa en el nombre de Jesús. Tú puedes. ¿Por qué? Porque el destino no ha tejido sus redes alrededor de ningún ser humano tan firmemente que éste tenga que quedar impotente y en la incertidumbre. Siempre podemos nosotros cambiar, aprender y crecer en el nombre de Jesús. Yo no sé si a uno de los jóvenes que está pensando en este momento en abandonar la universidad porque cree que ya no puede más. En el nombre de Jesús te digo, continúa. Toma la actitud que el Señor te manda a pensar positivo y avanza hacia esa meta que te ha propuesto. El Señor tiene lo mejor y quiere lo mejor para ti. Cosas mejores van a suceder en tu vida. Mira qué dice ahí Isaías capítulo 43, versículo 18 al 19. ¿Qué dice allí la palabra? Ahora Dios le dice a su pueblo, ¿qué cosa? No recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Óigame, esto está serio. Y le voy a decir que no son cosas del pasado todas negativas. Puede ser que tú has tenido un éxito maravilloso en el pasado. Dios te dice, ni siquiera piensa en esas victorias que tú has tenido en el pasado, porque las que va a tener ahora son mayores en el nombre de Jesús. Si tuviste un fracaso en tu vida, serio, que marcó tu vida para siempre, dice aquí, no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Porque Dios tiene un plan maravilloso para ti. Recuérdate que el propósito de Dios es que te vaya bien en todo lo que hagas. ¿Sí o no? Ese es el propósito de Dios. Dice Él, yo voy a hacer algo que nuevo. Y ya he empezado a hacerlo. ¿Cómo dijo? Ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto. Yo no sé cuánto aquí piensan que ya su tierra está seca. Yo no sé cuánto lo están aquí presentes piensan que su vida ya no va para ningún lado. Yo no sé cuánto lo que están aquí presentes piensan de que ya no hay para dónde tomar. El Señor te dice a ti que va a hacer algo nuevo con tu vida y ya lo comenzó a hacer. Él está abriendo un camino en el desierto y hará brotar ríos de agua viva en tierra seca. Yo no sé si hay alguien aquí que está esperando el milagro de tener un hijo porque los médicos le han dicho que no puede tener hijo. Yo no sé si alguien está aquí esperando el milagro de ver la transformación de sus hijos. En el nombre de Jesús te digo, Dios va a hacer algo nuevo y lo está haciendo ya. Eso es lo que dice allí la palabra. Dios lo está haciendo ya. Hermanos queridos, ¿qué dice la palabra? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que ayudan a bien.
Y le voy a confesar algo. Para mí, este versículo tuvo muchos problemas conmigo, porque a veces es difícil comprenderlo. ¿Sí o no? ¿Cómo usted puede creer que alguien que fue abusado sexualmente pueda leer esto y decir que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien? ¿Cómo usted puede pensar que alguien que quizás no está esperando una respuesta de su mejor amigo o su mejor amiga y de pronto le va con un para atrás para adelante y decirle que todas las cosas le ayudan a bien? Eso es difícil. Yo no sé cuál de los jóvenes está pensando acá cómo puede aplicar esto para tu vida. Yo no sé cómo, pero yo le voy a decir cómo yo lo interpreté. Por ejemplo, cuando yo vine a tener juicio de razón, de conocimiento, algo de la vida, yo comencé a escuchar que la gente decía: Felicia te anda buscando para matarte. Y yo apenas, pues, me imagino quizá unos 3 o 4 años tenía cuando comencé a entender algunas cosas. ¿Y quién es Felicia? Felicia era o es, creo que está viva, la esposa de tu padre. Yo, pero ¿quién es mi padre? Porque yo no lo conozco. Tu papá se llama Gume. Y él te tuvo a ti con esa mujer casada ya. Oh, ok, Felicia me anda buscando para matarme. Y los vecinos y la gente son crueles. Ellos cuentan las cosas a los niños así como nada. Y ahí surgí yo de una ocasión sexual que mi mamá y mi papá tuvieron. O sea, yo no tengo hermano ni de padre ni de madre. Aquí estaba solo el hijo de la calle, el bastardo, el hijo del cuerno, como le dicen allá en Dominicana. No sé cómo lo dicen ustedes en su país. Pero el asunto es que me crié en la calle, en diferentes lugares. Me crié con diferentes gentes. Fui a parar a la casa de alguien que tenía 6 muchachos. 3 más grandes que yo, 3 más pequeños que yo. Y estaba por debajo de todos ellos allí. Me recuerdo cuando no quería hacer algunas cosas como lavar los trastes, limpiar el patio, buscar la comida de los cerdos y cuantas cosas. Me recordaba uno de ellos. Pues te va para tu casa. Yo, pero ¿para cuál casa? Si allá lo que me espera en el campo es un padrastro que lo que quería era pegarme y enseñarme de que si lo que yo tenía que hacer era aprender a sembrar una mata de plátano. ¿Usted se imagina leer este versículo en ese contexto? Porque para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cómo va a ayudar a bien a mí eso? Cuando yo veía a otros muchachos que iban a la escuela con sus libros laminados, con sus colores y sus cosas, que llevaban lápices a colores a la escuela. Y yo apenas que estaba tratando de ver cómo me prestaban un gilet para sacar la punta del lápiz que lo había partido cuántas veces ya. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo saber que un niño fue a la escuela porque vio la vecina que iba a escribir los muchachos a la escuela? Y yo salí a jugar con los muchachos y de pronto me dicen: ¿tú no vas para la escuela? Yo, sí, yo quiero ir para la escuela. Dice la vecina: ah, pues, camina, tú necesitas un acta de nacimiento. ¿Tú tienes un acta de nacimiento? Sí, yo creo que tengo uno. Déjame buscarlo. Y me fui con la vecina. Y cuando la vecina inscribió a sus hijos, la maestra le preguntó: óigame, ¿y ese niño qué? Ah, él dice que quiere estar en la escuela. ¿Y sus padres? Pues, él está aquí.
¿Tiene un acta de nacimiento? Sí, aquí está. Y ahí me inscribieron a la escuela. Ahí me inscribí. Y cuando iba a la escuela, pues siempre me portaba bien. Porque yo veía que a los niños que lo llevaban, que se portaban mal, de pronto le decían, tienes que traer tu papá y tu mamá. ¿Y a quién iba a traer yo entonces? Así que tenía que portarme bien. Yo no quiero pasar la vergüenza. Me gradué de primaria, de la secundaria, de high school, y nadie nunca supo que eran mi padre y mi madre. Y de pronto, porque para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cómo se aplica eso? Le voy a decir. Cuando yo veo una muchacha de 16 años embarazada y que le están aconsejando a que aborte, ahí entra mi historia y le ayuda para bien. Porque a mi madre también le aconsejaron que me abortara. Cuando yo veo y escucho la historia de un muchacho que dice que tiene un hijo pero que no lo ve porque la madre le dijo que no puede verlo, yo dejo todo lo que estoy haciendo y le aconsejo, busca a ese muchacho. Yo no sé si estoy hablando para alguien aquí que de pronto tiene un hijo por ahí por la calle y tiene tanto tiempo que no lo llama o que no lo busca. O que cree que no tiene responsabilidad porque la corte le dijo ya cuánto tiene que pagar de manutención. Ese calor humano, su hijo lo necesita. Búsquelo. Pero si por esas cosas de la vida, tú eres uno de esos hijos de la calle, hijo de don nadie, hijo que la gente piensa que no tiene un futuro, en el nombre de Jesús te digo que sí puedes salir adelante. Yo no sé cuál es la situación como tú, con madre soltera, que tiene quizás 3 hijos, 2 hijos, ¿cuántos hijos allí? Quizás de padre diferente. ¿Quién es quién para juzgarte? Dios está allí para socorrerte. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a los otros? ¿Quién te da a ti autoridad para saber que tú eres mejor que otra persona porque viene de la familia real, de que nadie ha cometido nada nunca? ¿Comprende? Porque para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Tu historia puede ser para bien para alguien. Te invito a que en el nombre de Jesús le entregue los pedazos de tu vida y permita que Él haga una obra de arte para honra y gloria de su nombre con tu vida hoy. Tiene que parar ya de jugar el papel de la víctima. Tiene que parar ya con el problema del pasado. Lo que pasó fue que me abandonó. Lo que pasó fue que me usó. Lo que pasó fue que se divorciaron. Lo que pasó fue que mis padres no me ayudaron. Lo que pasó fue que mis padres no me soportaron. Lo que pasó fue que mi esposo me abandonó. Lo que pasó fue que aquella no me hizo caso. Yo no sé cuál es tu historia. Quizá lo que pasó fue que me abusaron y ya mi vida no vale para nada. En el nombre de Jesús te digo, tú puedes comenzar de nuevo y continuar hacia la Canaán celestial. Y eso fue lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 12. ¿Qué dijo aquí? No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. ¿Alguien puede levantar la mano que sea perfecto aquí? ¿No? Algunas personas actúan como si fueran perfectos. Y nada bien apuntando y criticando a todo el mundo. El apóstol Pablo fue algo maravilloso y se consideraba que no era perfecto. No es que ya lo haya alcanzado todo o que ya sea perfecto,
Sin embargo, aquí está la clave. Sin embargo, sigo adelante. Sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó. Amén. ¿Qué dice allí? Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago. Otra vez, la misma cosa aquí. Olvido lo que queda ¿dónde? Atrás. ¿Sí o no? Olvido lo que quedó atrás. Y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Amén. ¿Qué es lo que está delante? Dios prometió que va a hacer nuevas cosas contigo. Eso es lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Ahí está, hermano, la promesa divina. Como te digo, yo no sé cuál es la situación. Yo no sé cuál es tu circunstancia en el presente. Lo que yo sé es que Jesús la conoce. Y Él está interesado en ti. No para juzgarte o condenarte, sino para salvarte y perdonarte, para presentar al mundo un ejemplo más de lo que Él hace con personas rotas, lo que Él hace con personas que están necesitadas. Quizá el sentimiento de culpa está arropando tu vida y eso siempre está en tu mente. Recuerda pasarle la reglita. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es digno de buen nombre. Si es digno de alabanza, en esto me voy a concentrar. Porque el que me salvó me dijo que estaba bien que lo haga de esa manera. Por esa razón. ¿Usted se imagina el problema que tenía el apóstol Pablo? Que perseguía a los cristianos, los mataba, creyendo que estaba haciendo lo bien hecho. Si se hubiese quedado pensando solo en esos pensamientos negativos, ¿qué había sucedido con su vida? Hubiese hecho lo que hizo Judas. Judas se arrepintió. Él vio lo malo que hizo, pero no se perdonó y por eso se ahorcó. ¿Cuál fue la experiencia de Pedro? Él también lo negó y dijo cuántas cosas feas en contra de su Salvador. Sin embargo, recibió el perdón maravilloso de Jesús y fue transformado. Y lloró y fue una vasija útil para siempre. ¿Usted se imagina de David si no hubiese olvidado el pasado? David tuvo cosas gloriosas para recordar del pasado, cómo Dios lo usó maravillosamente. Pero también tuvo cosas horrorosas y feas que hizo, que lo acusaban de día y de noche. Él tuvo que cambiar su forma de pensar y repetírsela varias veces. Y es por eso que encontramos en el Salmo 23, allí una declaración que él hace. Y yo creo que todos nosotros la hagamos ahora. ¿Qué dice allí? La bondad, el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová habitaré para siempre. Y tuvo que repetírselo varias veces. Porque después de pecar, adulterar, asesinar, ser una vergüenza para la familia y para la nación,
y todo el mundo acusándolo con el dedo allí, tuvo que esconderse bajo la sala del Omnipotente. Yo no sé cuántas cosas malas tú has hecho, y esos pensamientos llegándote a ti negativamente: pequé, fallé, dañé, maltraté o hurté. Repite esta palabra conmigo: de ahora en adelante, la bondad, su gracia, su misericordia y su amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré para siempre. Yo quiero que lo digamos otra vez, pero como que realmente queremos decirlo y queremos creerlo. Amén. La bondad. Todavía no suenan. Vamos a hacerlo como que creemos. Vamos una vez más. La bondad, su gracia, su misericordia, el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré para siempre. Amén. Y por esa razón, dígalo, y por esa razón, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y cuando me invadan pensamientos negativos, le voy a repetir la promesa divina. Amén. Cada día, todos los días, renovar nuestro entendimiento. Hermanos, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Lo creen? Esas son las cosas que Dios tiene preparadas para ti. Hermanos, como te digo, yo no sé qué está pasando en tu vida, pero si tú le entregas a Él su corazón hoy, si le entregas lo que queda de tu vida, si le entregas los pedazos de tu vida, el artista divino, el alfarero divino, va a ser una obra de arte con tu vida para bendecir a otros. Tu vida será como el barro, como la arcilla, como el lodo, lo único que en las manos del alfarero divino. ¿Quiere aprovechar la oportunidad para renovar y entregarle tu vida a Jesús hoy? ¿Quieres darte una oportunidad? Quizás hasta este momento ha tenido muchos pensamientos negativos en contra de gente que hizo algo en contra tuya, o que tú interpretaste que fue en contra tuya. Yo te invito a que le pase la reglita. Pásale la regla. Y todo lo que no quede en esta lista, en el nombre de Jesús, tíralo a la basura. Amén. Vamos a decir una vez más: hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto voy a pensar. Amén. En esto voy a pensar. Y diría: ¿cómo lo voy a lograr? Como dice el canto: un día a la vez. Amén. ¿Cómo lo voy a lograr? Un día a la vez. Yo no sé del mañana. Ayer ya pasó. Así que, por lo tanto, hoy yo decido pensar diferente.
ya no voy a ser mala víctima. Si alguien me hizo daño, eso no fue bueno, eso no fue justo, eso no fue puro, por lo tanto lo voy a tirar a la basura y voy a comenzar de nuevo en Cristo Jesús. Lo que pase hoy lo voy a enfrentar un día a la vez. Si me viene un problema, le voy a pasar la reglita otra vez. Y si no cabe en esto que dice Filipenses 4:8, lo voy a tirar en el nombre de Jesús. Lo que he dicho aquí no son palabras de hombre. Probablemente yo sé que soy indigno de presentar la palabra de Dios. Sin embargo, en su misericordia y su gracia, Él utiliza personas imperfectas para mostrar el camino a seguir. Un día a la vez. Lo que te pasó no puede marcar tu felicidad para siempre. No es un daño que erode tu personalidad o desvirtúe tu anhelo de la eternidad, ni que su cicatriz te señale la infelicidad para siempre, sino que te recuerde de dónde te sacó Dios y para dónde va. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Vamos al cielo. Amén. Algunos están cojeando, algunos quizás están tuertos, otro quizá no ve, pero todos vamos caminando hacia el reino de los cielos. Vamos a cantar. ¿Nos podemos poner de pie? Vamos a cantar esta canción. Decirle al Señor: yo quiero vivir un día a la vez. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's Señor, por
Señor Jesús. Hermano querido, yo no sé la verdad por lo que tú estás pasando, pero sí te digo una cosa: el propósito de Dios en tu vida es que te vaya bien. Amén. Y que prospere en todo lo que haga. La receta de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, por favor, revísela en su casa una vez más. Por favor, si tiene tiempo esta tarde, vaya a el libro Palabra de Vida de Gran Maestro, capítulo 25. Léalo. Le va a encantar. Le va a ayudar. Recuerdo cuando lo leí, tenía 18, 17 años y ha sido un impacto tremendo en mi vida. Amén. Si no lo tiene, baje la aplicación en el celular. Allí está en audio. Puede escucharlo si no tiene tiempo. Vaya, llene su mente De cosas buenas. Lea buenos libros. Yo no sé si cuántos están leyendo libros, pero hay libros maravillosos. Un sitio en la cumbre, La conquista del éxito, el libro de Proverbios, los Salmos, los Evangelios, el deseado de todas las gentes, cómo ganar amigos, no excusas. Hay cuántos libros buenos. Llene su mente de cosas buenas, mi hermano, porque Dios nos dio a nosotros los talentos, Dios nos dio a nosotros las habilidades. Nosotros forjamos el carácter. Amén. Con lo que le entramos, con lo que vemos, con lo que escuchamos, con las decisiones que tomamos todos los días. Alimentemos, démosle alimento a la mente. Sobre todo, démosles a nuestra mente a Jesús para que Él la transforme y nos dé lo que necesitamos. Pero no se quede comiendo, solo consumiendo la basura que tiene el mundo. Por favor, y comencemos de nuevo. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Vamos a hacerlo. Amante Padre que estás en los cielos, bendito sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú nos das tu palabra. Tu palabra nos revive. Tu palabra nos muestra de que sí podemos. Tu palabra dice de que sí se puede. A pesar de que el enemigo nos esté acusando a diario, tú nos muestras de que todavía hay oportunidad para nosotros, de que tú puedes trabajar con nuestras vidas, aunque seamos como la oveja descarriada, aunque seamos como la moneda que no entiende ni oye, pero diligentemente tú la buscas también. Aunque quizás seamos como el hijo pródigo que abandonó todo, pero tú estás esperándonos con los brazos abiertos. Ayúdanos a concentrarnos en el gozo de estar contigo. Que no salgamos afuera a averiguar con el hermano mayor qué es lo que está pasando. Dejemos que tú nos defiendas. Que tú seas nuestro juez. Que tú seas nuestro salvador. Nuestro abogado. Ayúdanos a mirar las cosas como tú las presentas en tu palabra.
Ayúdanos a hacer esa promesa nuestra. Y cuando nos agobien esos pensamientos negativos y malignos que nos dejan aplastados y atrasados y llorando, que podamos aplastarlo con pensamientos bíblicos y divinos y promesas que son del cielo. Amén. Gracias, Señor, te damos. Por favor, te suplico que sea con los jóvenes aquí presentes, sea con los padres, sea con los ancianos, sea con los abuelos y con aquellos que nos están escuchando allá donde estén. Que tu palabra, tu misericordia y tu gracia la acompañe. Que cada día podamos recordar que el amor y la bondad nos seguirán todos los días de nuestra vida y que en la casa tuya moraremos para siempre y que tú estás con nosotros y que por esa razón, aunque andemos en valle de muerte, no temeremos mal alguno porque sabemos que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.